Para orar, no necesitas hacerlo como lo hace determinada persona. Es cierto que hay personas que tienen una facilidad y forma de hacerlo admirable. Pero esa misma facultad que tiene esa persona, también la portas tú. Solo tienes que descubrirlo y ejercitarlo, porque tu Creador te dio esta capacidad para que te acerques a Él y tengas relación personal con Él. En otras palabras, para hablar con el Creador de la vida, solo tienes que ser tú mismo, porque Él ya sabe cómo eres y lo que sientes. Al que se acerca con un corazón sincero, Él no lo rechazará. En las Escrituras dice: "Yo habito en la altura y en el lugar santo, pero también con el quebrantado y humilde, para reavivar su espíritu y revivir su corazón". Dios es el único capaz de restaurar tu situación actual. Si así tú lo deseas, Él lo hará. Padre, aquí estoy como soy, sin apariencias, ni queriendo ser quien no soy. Soy esa persona que necesita de ti en todo momento. Deseo ser mejor de lo que he sido. Deseo ser mejor prójimo. Y reconozco que a veces esto me cuesta. Pero tú dices: "Vengan a mí los que están atribulados y cargados". A tal invitación de tu parte, de que me acerque a ti como soy, como me siento, me presento, porque te necesito. Y sé que de tu presencia no saldré igual, sino que mi capacidad de conciencia será más amplia para darme cuenta cuánto necesito trabajar en mí y en mi relación con mi semejante. Sé que me puedo acercar a ti como soy, pero esto no debe de ser excusa en mí para ser mejor de lo que ayer fui. Padre eterno, Creador único y supremo, quiero pedirte, en tu misericordia que es nueva cada día, protejas a mi familia, los guardes de toda situación destructora. Y si en tu voluntad es necesario pasar por situaciones desagradables, ayúdanos a tener la actitud correcta mientras atravesamos por el valle de lágrimas, que no nos permitamos pensamientos insensatos y que mucho menos se apropien de nuestro ser, de nuestra mente, para blasfemar contra ti. Padre maravilloso, que tu palabra, que es viva y eficaz, sea nuestra declaración en la angustia y también en la tranquilidad. Porque creo y creemos con mi familia, maravilloso Redentor, que saldremos victoriosos de cualquier adversidad, porque confiamos en ti y veremos la realización de tus promesas en el tiempo indicado. Gracias, mi amado Dios, porque me oyes, porque me recibes como soy para ayudarme en cada momento a tomar la forma correcta de quien verdaderamente debo ser. Te bendigo por mi vida, por la vida de mi prójimo, de mi familia, por las oportunidades, por el aprendizaje, por el progreso. Te bendigo por la sabiduría y la inteligencia que me has dado. Gracias, eterno Dios, por permitirme que mi alma cada día se renueve y se refresque en tu presencia. Te bendigo y te agradezco, mi buen y maravilloso Dios, en el nombre de tu Hijo amado. Amén.